Para todos. La Santa Misa la ofrezco por mi mamá, Eulalia Cruz González, la misa mensual, cumple 33 meses de fallecida. Participamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por los pecados del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, pechón y hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Escucha en tu bondad, Señor, nuestras súplicas y concede a tu sierva, mi madre Eulalia, el perdón de todos sus pecados para que tenga vida en el día de la resurrección y descanse en la delicia de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia,
da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No, así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Bueno, San Pablo hoy le enseña a la comunidad cristiana que se deje mover y que se deje conducir, que se deje guiar por el Espíritu y no por la carne, diríamos que por lo mundano, porque los que son conducidos y guiados por el Espíritu de Dios, pues van a dar muy buenos frutos, van a producir una buena cosecha. Y entonces menciona allí: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. De ahí va a salir. Entonces, ¿qué sale y qué brota de una persona que es conducida por el Espíritu de Dios? Brotan todas estas cosas buenas. No puede brotar algo malo, porque de Dios pues no brota nada malo. Y si una persona es muy espiritual, como dice, o muy religiosa, como dice, es porque está siendo llevada, conducida por el Espíritu Santo. Y eso se tiene que notar en esos frutos. Pero al contrario, una persona que está dando malos frutos, mala conducta, que está reflejando malas cosas, no puede decir que está siendo llevada por el Espíritu de Dios, o que es muy religioso y muy espiritual. Oiga, pero tan espiritual que es, y mire lo que produce. Entonces coloca San Pablo también una lista: los que están no conducidos por el Espíritu, sino bajo la ley, por la carne,
por el mundo, diríamos, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Ahí quedamos. Entonces uno va revisando cada uno. Bueno, a mí me está moviendo el Espíritu Santo. Y si uno tiene estas cositas todavía, es porque está esa lucha. Está esa lucha porque todavía nosotros muchas veces, una u otra, a veces damos esos malos frutos y producimos esas malas acciones. Y qué importante nosotros entonces dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Y así concluye el apóstol: si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Y como decíamos también en el Salmo, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Para no ir a caer y evitar caer en esa actitud y en esas formas que tenían los fariseos en la época de Jesús. Recuerden que los fariseos eran una secta religiosa, eran muy religiosos, pero digamos que ellos se pegaban de lo pequeño, se pegaban de lo pequeño y descuidaban lo grande. Ellos no le daban prioridad a lo que era más importante. Se quedaban como con lo externo y no le daban prioridad como a lo interno, a lo interior. Entonces, en el caso del Evangelio de hoy, Jesús les hace caer en cuenta eso, ¿no? Ay de ustedes, fariseos, pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas. Muy cumplidos con eso. Dice, eso hay que hacerlo, claro que sí. El problema no es que estén haciendo eso. El problema es que están descuidando lo más importante. Sin dejar de hacer eso, sin dejar de cumplir, digamos que lo pequeño, hay que mirar de no descuidar lo grande. Entonces descuidan, dice allí, descuidan el derecho y el amor de Dios. Vamos a ponerlo como en el contexto nuestro. Entonces, usted cumple con ciertas cosas que hay que cumplir, no estoy diciendo que no. Entonces, reza un rosario. Sí, eso es muy importante. Pero por encima de eso, por ejemplo, el amor al prójimo. Hacer eso, sí, pero prioridad. Voy a poner otro ejemplo. Prioridad. Entonces, usted tiene que rezar, pero a su lado una persona está necesitada de su ayuda. Está necesitando de su ayuda. ¿Qué hay que hacer primero? Atender a la persona que está necesitando la ayuda. Para no quedarse, repito, con lo pequeño, sino ir a lo grande. Porque ese era uno de los problemas, no el único, de los fariseos. Se quedaban en lo pequeño y no daban prioridad. Y se quedaban en lo superficial, en la apariencia. Se quedaban en lo de afuera. Recuerden el pasaje de ayer, porque este continúa expresando lo de ayer. Nos fijamos, ¿no? En la apariencia. Y nos pasa mucho a nosotros, en los pequeñitos, ¿sí? Oiga,
mire esa persona como llegó a la misa, ¿sí? De pronto con tatuajes. Pero a ver, un momentico. Su corazón, usted que está diciendo, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su conciencia? Y a veces terminamos juzgando al otro por la apariencia. Y le pasaba a los fariseos mucho eso, ¿no? Se quedaban en la apariencia. Y por eso Jesús también, ayer, por ejemplo, les decía, es que ustedes se fijan mucho en lo de afuera. Se fijan mucho en lo de afuera, pero no se fijan en lo de adentro. Y aquí, claro, no hay que descuidar lo de afuera, pero la prioridad, ¿cuál es? Lo de adentro. Y hoy usa otra expresión también muy fuerte. Dice, hay de ustedes que son como las tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Les da durito. Y finalmente, ahí estaban los maestros de la ley. Y entonces ellos, ahí mismo oyendo a Jesús, haciendo sus reproches de esas actitudes, repito, muy religiosas. Y esto es una crítica, que a veces somos muy religiosos, pero muy poco dados al amor. Y no hay que dejar de ser religiosos, pero cuando ponemos eso por encima, al amor, a la caridad, a las acciones de las que mencionaba ahora San Pablo, de esos frutos buenos, digamos que podemos decir que bordamos con el codo lo que escribimos con la mano. Y la idea, pues no es esa. Y entonces replica a un maestro de la ley, oiga maestro, usted al decir esas cosas de los fariseos también nos está ofendiendo a nosotros. Y ahí mismo Jesús, ese también salió regañado. Ese también salió regañado porque Jesús también le responde, pues ustedes también maestros de la ley, les encanta ponerle normas a la gente y normas insoportables que ni ustedes son capaces de llevar. Les encanta ponerle reglas a los demás, pero ustedes mismos no las cumplen, ni siquiera las llevan. Imagínense, tremendo, ¿sí? Tremendo caso. Ponerle a los demás y ustedes no. Pues que esta palabra nos lleve a dejarnos conducir por el Espíritu de Dios y que descubramos en nuestra vida espiritual, óigase bien, que descubramos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, descubramos cuáles son las prioridades, poner de primero, ¿sí? No para dejar de hacer lo otro, sino para ir primero, que es lo primero, las prioridades en esa vida de fe, que así sea. Por ese pan que nos diste.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo se entregó a nosotros como pan de vida y derramó su sangre como bebida de salvación, ten piedad de tu sierva, mi madre Eulalia, y concédele por ese sacrificio que te ofrecemos alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. Señor, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco,
nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de mi mamá Eulalia Cruz González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
recibir, Señor, la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente que tu sierva, mi madre Eulalia, libre del poder de la muerte, pueda asociarse a la asamblea de los redimidos por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Mi mamá Eulalia Cruz González y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.